Bueno, muchas gracias a Teorética por esta invitación y a todos los hambrientos por mantenerse aquí. Nosotros somos un colectivo que hace arte escénico y vamos a hablar específicamente de una obra presentada el año pasado llamada Balagán. Ya Roxana va a explicar qué significa. Esta obra fue producto de una investigación de muchos meses en la ciudad de San José. Traemos tres micro presentaciones y voy a leer un micro texto, pero antes de eso voy a hacer una micro anécdota. Cuando empezamos a investigar en San José, salimos a caminar con un historiador que se sabe la ciudad por edificios. La historia de la ciudad puede contarla con cada edificio. Andrés Fernández. Atinamos a pasar por una iglesia evangélica en el momento justo en que el pastor tenía un exabrupto debido a una posible epifanía y dijo una frase insólita. Dijo: hermanos, hay que cortar el prepucio del corazón. Ante esto, pues solo pudimos interpretarlo como un mantra que debíamos tener para el proceso creativo, ¿no? Entonces, repetimos varias veces eso durante el proceso y creo que, ¿quién lo diría? De ahí vino la guía, ¿verdad?, para realizar el trabajo. La obra Balagán, presentada en el año 2011, fue el resultado de muchos meses de investigaciones en San José, realizadas por quienes habrían de actuar, dirigir, escribir y darle soporte teórico. Para obtener materiales fundamentales, se hicieron inventarios de los propios textos que la ciudad ofrece, tales como piropos, insultos, pregones, frases de predicadores, modas espontáneas, rótulos callejeros, formas de movimiento en la multitud, indicaciones de guachimanes, rituales cotidianos propios de espacios públicos, colores, recetas de brujería, volantes, reacciones ante el clima, posiciones de estatuas y el andar de la gran cantidad de personas que, por atípicos, se convierten en los personajes típicos de San José. Algunos elementos de estos inventarios se repitieron en otros llamados mapas sonoros, que incluyeron sonidos de semáforos, campanas de iglesias, bocinas, canciones de ciegos, anuncios de lotería, que dieron cuenta de la gran antimúsica que orquesta la vida de quienes habitan como de quienes atraviesan la ciudad y que inspiraron las composiciones musicales. Otros inventarios no fueron posibles de llevar a los ensayos, sino que encarnados, por ejemplo, el abanico de olores y sabores o los acuerdos mudos que están por encima de las reglas oficiales, las muchas formas de desacato a prohibiciones que se van volviendo invisibles ante la necesidad que conllevan las relaciones de coexistencia, tanto proxémicas como de fronteras, que exceden por muchas veces cualquier intento de control político o religioso, fueron llevadas también al espacio escénico. Estos inventarios en parte cambiaban o se descontinuaban casi con el paso de cada día, pero nos proporcionaron una idea más exacta de construcciones simbólicas y personas que le dan carne y sangre a las construcciones concretas que genera la vida social y sirven de referentes a quienes tienen un lugar en la ciudad recibido o ganado a fuerza de terquedad. Este material que se extraía de la ciudad se llevaba a un espacio de experimentaciones y ensayos y se trabajaba para luego regresarlo a la calle resemantizado y convertido en arte. También se llevaban a este espacio las dudas teóricas que habrían de convertirse en discusiones posteriores sobre problemas en particular. En algún momento se pensó en presentar el espectáculo en una casa vacía, pero el material recolectado y el producido se resistieron a encajar en paredes. El espacio idóneo no apareció a puerta cerrada, porque idóneo era solo el lugar mismo donde había surgido. Resultado de este proceso fueron canciones, movimientos corporales, evocaciones y textos que se presentaron en un espectáculo difícil de catalogar. La renuencia a recurrir a algunos elementos propios del teatro de calle, como la tarima, personajes llamativos, gran despliegue de teatralidad, zancos, etc., nos llevó a pensar en otras maneras de provocar un rompimiento con las dinámicas propias de la calle, de su manera de ser. De ahí que propusimos formas de encuentro con el arte para gentes que no iban a buscar arte,
de modo que pudieran mirarlo, seguirlo, evitarlo, confundirlo con los aconteceres propios de la ciudad o bien intervenirlo y convertirse en parte del espectáculo, como efectivamente sucedió muchas veces, pues más que un espectáculo artístico, resultó una provocación artística. Sin embargo, también se compartieron algunas de las características con el teatro de calle: canciones, señalización de dónde ocurrirían los eventos teatrales, una gigantesca carpa en medio de la Plaza de la Cultura y el aprovechamiento de la arquitectura urbana para enmarcar las acciones. Todo eso, reelaborado y devuelto a la calle, fue incorporado a sus rutinas cotidianas por quienes habitan realmente San José, sin asco, sin reclamos estéticos, sin pedir más policías que intimiden, sin nostalgia por la ciudad que quizá algún día fue. Esas personas nos mostraron a la vez el límite muchas veces artificial entre performance y ciertas formas de teatro. Con todo lo anterior, lo que queremos exponer aquí es la manera de investigar que surgió ante una idea vaga al principio de espectáculo en y a partir de San José, que implicó el estudio de construcciones de sentido observables en la ciudad, hechas por quienes la habitan y que generan en su infinito caos un principio de inteligibilidad para quienes no participamos, pero podemos construir otros sentidos a partir de ellas. La idea más poderosa, que portadora de identidad individual y compartida, prevalece y da forma a la ciudad, es la idea que tienen de ella quienes la habitan, y por eso era de ella que debía nutrirse un espectáculo como el Balagán. No fue sino rompiendo el prepucio del corazón, como propuso en la Avenida 10 un predicador cristiano ante una interesada audiencia, que pudimos adquirir el material de la obra que nos brindó la ciudad de San José para que ella fuera punto de partida y punto de llegada del espectáculo. Muchas gracias, buenas tardes. Balagán es una palabra que en persa, ruso, turco, polaco y yiddish significa caos, desorden, bulla. Inició como el proyecto que no solo celebraría los 20 años del Teatro Abiyala, sino que reflejaría lo que Abiyala es hoy en día: un conglomerado de artistas, pensadores y hacedores provenientes de diversos. Uno que se llama Urban Bicho, que es un disco que se pone a la pared. No está bien. Sí, ese. ¿Sin micrófono o con micrófono? Con micrófono. Listo, perdón. Y hacedores, voy a tratar de impostar menos, que nos unimos en procesos de creación e investigación llevadas a público. La idea inicial era tomar una casa o edificio abandonado de una de las muchas zonas desamparadas de la ciudad de San José y resignificarlo y revitalizar el área utilizándola a través del teatro. Durante 8 meses investigamos, como dijo Anabel, yendo a la ciudad y trayendo al espacio de ensayo formas de movernos, juegos sobre los cantos y sonoridades de la ciudad, secuencias de relaciones humanas de cambios que sufre la ciudad a cada instante. La idea era producir una especie de experiencia de la ciudad en el instante de la presentación teatral, para así ofrecer nuestras lecturas de San José a quienes asistieran. Después de muchos meses produjimos la estructura dramatúrgica de un gran mapa de transportes de la ciudad, como un mapa de los buses. Una espectadora podía tomar la ruta A, Sabana Cementerio, y luego pasarse a la ruta B, y había espacios de cruces entre las rutas, así como islas de estacionamiento para los espectadores y 2 momentos de simultaneidad con 5, 6 o 7 escenas ocurriendo a la vez. Creamos entonces 7 líneas o 7 rutas y que incluimos y para las cuales nos forzábamos a crear material teatral. Una línea era la línea política, una la de las religiosidades, otra la del dinero azar, otra la del porno, amor, sexo, otra la línea de los monumentos, otra la línea de la comida y otra la línea de la nostalgia. En las islas había instalaciones sonoras, olfativas, este Urban Bicho, una mezcla de personajes de la ciudad, 2 video performances donde se incluiría este que verán hoy realizado por La Pecera bajo la idea y actuación de Gretel Méndez. Para cada una de estas líneas, islas y simultaneidades se creó material. Es decir, quedamos con 2 horas y media de material escénico escrito con el cuerpo y la voz y se escribió un texto escénico performático. El elemento de unificación de todo era el caminar.
Las y los actores caminarían y el público caminaría, a veces siguiéndolas, a veces eligiendo sentarse en algunos de los diferentes parqueos peatonales para ver escenas cercanas. En un sentido, el proceso no era excesivamente distinto a otros procesos de Avia Yala. Las actrices y actores traen material desarrollados por ellas y ellos a partir de lo que estamos investigando, en este caso, la ciudad de San José. Y David Corish y yo, el otro director, lo vamos puliendo un poquito, uniendo con otras cosas, desechando, y en este caso para el Balagán, sobre todo nombrando y catalogando para su uso posterior en la creación dramatúrgica final. Pero en agosto se tomó la decisión, por múltiples razones, de irnos a la fuente que nos dio vida, al corazón de la ciudad. Y ahí nos dimos cuenta de varias cosas muy interesantes. El 90% del material no servía en la calle, por lo menos de la manera como lo habíamos propuesto. Nuestra decisión de representar la calle no servía en la calle. ¿Cómo poner en escena una instalación sonora si no se va a escuchar? Nuestro eje central del caminar nos hacía mimetizarnos con los transeúntes, por lo tanto nos invisibilizaba como objeto performático. Se requerían otras estrategias para hablarle a la calle. Podíamos mantener muchas de las canciones, pero no así las danzas. Fue muy acertado que nunca quisimos imitar a la ciudad en el sentido de lo que se entiende por teatro, puesto que no hubiera servido para nada en ella. Por ejemplo, nunca actuamos un pachuco, una prostituta, un policía. Nos dimos a la tarea de investigar cómo se hace para llamar la atención sin ciertos elementos usuales. Ahí surgió la idea de cardumen, moverse en grupo de determinada manera o tempo. La de mimetización, imitar a alguien a dos pasos de la misma sin parodiar, solo replicando su manera de manejar el peso, el tamaño del paso, la energía y postura. La cercanía con lo mismo pero diferenciado. Los cantos de los vendedores de lotería al lado de las y los vendedores de lotería, pero no imitándolos. No imitando sus gestos, sino su sonoridad, con una forma de estar de pie diferente a la de ellas. Nos dimos cuenta que nuestras canciones sí servían afuera y que para la simultaneidad requeríamos apoyo tecnológico. Entonces, la foto del Arturito. Para lo cual inventamos unos Arturitos. Arturito que viene del R2-D2 de Star Trek. Entonces, unos objetos sonoros... unos objetos sonoros autosostenibles, transportables, transparentes de fibra de vidrio que tenían micrófonos y parlantes pegados a una batería de carro. Y las banderas a lo espectáculo medieval. ¿Me pones ahora el video, por favor? Que anunciaban dónde había escenas y cuándo. Cada noche se subía un toldo de 18 metros por 6 metros, se colocaban sillas para 80 espectadores y se bajaba cada noche. Y ahí se presentaba toda la parte oculta de la ciudad, la parte pornográfica, los textos más actuados, lo que requiere de una relación de atención mucho más protegida. Más interesantes de nuestros descubrimientos es que de tanto ir a ensayar la pieza, cantar las canciones, hacer las danzas, nos convertimos por un tiempo en parte de la arquitectura y paisaje de la ciudad. Las señoras de McDonald's se sabían la escena que ocurría enfrente a ellas, el guachi cantaba el guachi slide que lo vamos a ver ahorita, los niños y niñas de la calle esperaban la canción de El Coco e intercambiaban chicles con las actrices. En Balagán teníamos dos tipos de espectadores. Las espectadoras que iban a la calle sabiendo del espectáculo y esperándolo y que debían seguirnos si querían vernos, y los que estaban ahí por casualidad y optaban por ver un espectáculo completo o solo recibir un pedacito de arte, una sorpresa en su rutina de regreso a su casa o camino a su trabajo. En ese sentido creamos la peatonalización del espectador. Y eso era parte de lo que la ciudad nos había enseñado. Si una deseaba ver todo el Balagán, debía caminar. Si deseaba conocer ciertos detalles, debía ir a buscarlos. Finalmente, quizá uno de los elementos más complejos y creemos que únicos, fue que la dramaturgia se convirtió en la dramaturgia del y la espectador-espectadora. Puesto que por más que ensayamos, teníamos una estructura sonora clara y sabíamos la secuencia, jamás nos imaginamos que el verdadero baile era el de los cientos de personas que se movían como un río siguiendo las diversas rutas ofrecidas por nosotros. El placer de David, los productores 15 cuadras a pie y mío,
No digo Anabel porque tuvo el incierto deseo de quebrarse el tobillo el día del estreno. Era en parte ver las reacciones de la gente a lo que habíamos producido durante un año, pero en gran parte colocarnos con una lente de gran angular y solo ver el movimiento lúdico, placentero y asombrado de cientos de personas pasando de un lugar a otro o que se detenían a comerse un helado mientras esperaban otra escena. Gente que unas horas antes hubiera caminado agarrados a sus bolsos con gran aprehensión y mirada dura. San José nos tragó, pero no nos invisibilizó. Su fagocitación incluyó que la pintáramos a ella con nuestra visión y nuestras decisiones estéticas. Para las personas que vivieron el Balagán, San José es otra. Y para nosotros se convirtió, una vez más, en el espacio que habitamos por placer. De una cosa que se llamó el Watch is Live. Ahora Gretel va a presentar una de las video performances. Bueno, efectivamente, ahí está. Efectivamente, las actrices, porque solo éramos mujeres actrices, teníamos mucha libertad para crear material. Y de todas las líneas que expuso antes Roxana, pues algunas nos fijamos más en unas que otras. Y varias de nosotras nos interesó mucho la línea del porno, sexo, amor y el comercio, por ejemplo. Y realizamos una visita, por lo menos unas 10 visitas, tal vez un poquito menos, a diferentes nightclubs. Y de ahí extrajimos mucho material que nos interesó. Entonces, a mí en lo personal me interesó mucho la línea o este mundo underground de los nightclubs. Entonces, a partir de eso, surgió la idea de hacer un video arte relacionado al tema del sexo, del cuerpo visto como cuerpo en venta, y lo articulé con lo comercial, que luego lo van a ver. Para hablar o introducir el video, pensé, bueno, ¿cómo lo hago? Y lo voy a hacer con algo que me costó mucho, fue titular este video. De hecho, el título aparece cuando concursamos para temas centrales. Antes no existía, no tenía la menor idea cómo llamar este video. Y se llama Cuerpos, ¿verdad? Y entre paréntesis, peso neto, 2 puntos, 57.4 kilos, que es como las etiquetas que uno puede ver en las carnes, más o menos es el orden que tiene, esa es la fórmula de cualquier bandeja de carne. Y el peso que aparece ahí es mi peso. Porque, bueno, cuerpos primero pensado como vitrinas. Cuando yo observo a las diferentes muchachas en estos espacios, porque no solamente fui a nightclub, sino también fui a los espacios que son dominados por los transexuales en la calle, pensé mucho en vitrinas y tiene que ver también con lo comercial. Cuerpos expuestos en la calle, en venta, y que de alguna manera responden a la demanda de los imaginarios, sobre todo masculinos, de las fantasías sexuales, ¿no? Eso por un lado. Después, peso neto, usé la fórmula de la carne, ¿verdad? Peso neto, el peso en carne. Y mi peso, ¿por qué? Porque mi cuerpo fue el medio entre lo que observé y cómo eso se llevó. Hice una síntesis porque hay muchos
nightclubs, pero digamos que ese fue el como uno, escogí uno. Y a ver quién me falta. Y la cutre. Utilizamos ese término como para la prostituta de espacios mucho más denigrantes o menos high, ¿verdad? Entonces más o menos fueron los 5 tipos que escogimos y a partir de eso pues se construyó el videoarte y lo mezclé con la carne, que también es un tema que a mí me interesa mucho. La carne, o sea, pensé en imágenes, por ejemplo, como los mataderos. ¿Por qué? Porque cuando observaba a estas mujeres en estos espacios, lo que más me llamó la atención fue la mirada. Era una mirada que no mira, no sé cómo decirlo, era una mirada vacía. El cuerpo hablaba, ¿verdad? Se exponía frente al otro y se ofrecía al otro, pero la mirada era una mirada hacia adentro. Algunas veces conectaba con quien la miraba, pero eran pocas veces en general. Y eso me recordó los mataderos. Alguna vez fui a un matadero en Cusco, en un festival de performance que participé allá, y recuerdo que acompañé a un colectivo chileno que estaba buscando un matadero, y no olvido la imagen de la vaca partida en dos, con las piernas ahí guindando, ¿verdad? Y la mirada absolutamente vacía, y me recordó mucho a esas chicas. Entonces la mirada para mí también fue como muy importante. Y también el cuerpo fragmentado, que un poco lo que les refería antes, ¿verdad? Una mirada hacia adentro vacía y un cuerpo que habla hacia el otro. Entonces traté como de extraer un poco de todo eso, y de ahí surge este ejercicio de video que mezcla la carne y que mezcla los cuerpos en vitrinas o tipos de cuerpos de la noche. Más bien, obsérvenlo y ustedes saquen sus conclusiones. Algo que me gustaría compartir, que para hacer este video, bueno, 2 de las chicas fueron hechas en un espacio adentro, pero otras 2 las hice afuera, y hay un ejercicio que me pareció muy interesante en mí, y era hacer de transexual, y estuve en el espacio, en el territorio que queda por la Radio Shack, ¿verdad? Y ese fue uno de los ejercicios que más me interesó, desde el hecho mismo de ser vestida por una de las chicas. Ella me dio algunos secretos de cómo comportarme, porque uno puede jugar con el cliché, pero otra cosa es estar en la calle y hacerlo. Y fue muy fuerte, desde la mirada de las otras transexuales cuando yo salí, y el acercamiento de los hombres, y la experiencia de la mirada del otro fue muy interesante. O sea, al principio sentía como una repulsión de ver la mirada hacia ellos, pero en un momento conecté con el placer de la mirada, de sentir la mirada del otro hacia vos por un segundo. Era un extraño placer que hasta me avergonzaba, y yo decía, qué extraño. Pero hay una cuestión como de,
tengo el control por un segundo de eso. E inclusive me expuse a la violencia que implicaba la noche, porque un carro pasó, tres chicos pararon, yo hice uno de los tantos gestos que ella me enseñó a hacer, y uno de ellos tenía en medio de las piernas una pistola. Yo quedé fría, seguí con el juego, pero me asustó mucho. Entonces fue muy interesante ese ejercicio de exponerse por un rato a la experiencia que ellas tienen todas las noches en la calle, ¿verdad? Y sentirse como cuerpo en venta. Fue muy interesante. Gracias.